Hola queridos culés, si no quieres perderte ninguna noticia del Barcelona, llegaste al lugar indicado. Por eso no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. El lateral izquierdo del Barcelona, Jordi Alba, fue uno de los jugadores, que estuvieron a punto de dejar el Camp Nou el pasado verano, pero el propio capitán. Decidió continuar en la plantilla, a pesar de que con Alejandro Valde y Marcos Alonso, tiene complicado ser visible en los planes de Xavi Hernández. Es cierto que Jordi Alba, ha participado bastante esta temporada, pero en las fechas importantes. Ha pasado prácticamente desapercibido, para un Savi que ha apostado por Valde de forma significativa. El elevado salario que actualmente recibe el veterano de 33 años. Está alrededor de los 12 millones de euros por campaña, por tal motivo. Fue lo que condujo al presidente Joan Laporta. A buscar un destino para él, ya lo ha intentado fichar en el pasado Mercado de Verano, el Inter de Milán. Y parece, que aún quiere los servicios del jugador español. Con eso y más, cabe señalar que la última palabra la tendrá el propio Jordi Alba, futbolista que tiene contrato hasta 2024 con el club Laugrana, y que podría volver a rechazar tajantemente la idea de salir, aunque el jugador sabe que marchándose, le haría un bien al club de su vida. Queridos culés, ¿qué opinas de la posible salida de Jordi Alba? Déjalo saber en los comentarios. Y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.